Javier Pérez és el darrer faroner que va viure a la Mola en la missió de mantenir encès el llum que marca terra ferma als navegants. La seva passió l'ha duit a indagar sobre la vida dels que, com ell, la dedicaren als fars. Però un i dos segles enrere, llavors, ens explica, algunes inclemències meteorològiques els deixaren empremta. Els faroners tenien l'obligació d'anotar la informació meteorològica amb la documentació diària del far. A l'arxiu de l'autoritat portuària trobam aquests fitxers històrics. Aquest és del far de Napòpia, del 1867, però els més antics daten de l'any 1861, com aquest de Cavalleria. Això fa que aquests siguin dels primers registres meteorològics de les Illes Balears emprats oficialment per l'Estat. La información meteorológica era muy importante, primero por la obsesión de la Administración Central de tener registrado cuanta más documentación, cuanta más información, mejor. Pero sobre todo en casos de naufragios, porque siempre que ocurría un naufragio en las cercanías, Capitanía Marítima necesitaba tener un certificado de que realmente había temporal esos días. Entonces, ¿a quién se los pedían? A los fareros. Y los fareros son los que tenían que proporcionar, estamos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XX, son los que tenían que proporcionar sus datos meteorológicos para certificar que estaba soplando tal dirección del viento, con tal fuerza y tal intensidad, etcétera, etcétera. De fet, la navegació pel freu és arriscada per les condicions que s'hi poden donar. Solo la palabra freo ya a cualquier marinero ya le pone en alerta, porque son pasos estrechos donde se pueden producir corrientes muy fuertes de mar. Además, aquí coincide de que este freo, este estrecho, está abierto a los peores vientos de aquí, al Gregal y al Llebeig. Entonces, cuando soplan los temporales de Llebeig y cuando soplan los temporales de Gregal, la navegación aquí es muy, muy peligrosa. Els faroners, compte, sempre estaven pendents de tempestes i llamps. L'orografia del Puig de Napòpia i l'ubicació de l'illa afavoreixen la presència de tempestes. Aquí en Napòpia lo curioso es que ocurre incluso antes de estar habitado por los torreros, antes de inaugurarse. Y es que lo estaban construyendo y el constructor de las obras llegó a vigilar cómo estaba la evolución de las obras y en eso que se desata una tormenta. Pero las tormentas de Napòpia arriba no es lo mismo que por aquí. Son terribles, con vientos huracanados además. Y entonces, debido a esos vientos, lo que hacían es refugiarse en lo que llamaban la mina, que es un pasadizo subterráneo que hay entre las viviendas y la torre del faro para poder ir precisamente los días con temporal. Y en eso que estaba refugiado allí cuando cayó un rayo. Y este hombre se ve que nunca le había caído un rayo, no estaba acostumbrado a lo que es una descarga eléctrica. Y fue tal el impacto emocional que sufrió que cuando fueron a buscarlo, porque no lo encontraba por ningún lado, se lo encontraron tirado en el suelo en ese pasadizo, con los ojos en blanco, muerto de miedo, les costó mucho recuperarlo y este hombre no volvió. Les condicions meteorològiques, a més de marcar la vida dels faroners, també van ser clau per posar fi al llum del far de Napòpia. La boira, que sovint l'enrevoltava, va fer que el 1910 apagàs el seu llum i donàs el testimoni als de Llebeig i Tramuntana.